Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe rest des Tevia sagen, willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, oh cabaret, tu cabaret. Y entonces recuerden que what good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. What good is sitting all alone in your room? Esa frase es como muy poderosa en tiempos de internet. Y en fin, entonces, bueno, bienvenidos a Traductología, el único podcast colombiano sobre teoría y sobre práctica de traducción. No podemos aceptar que nos digan que la traducción es una cosa por allá de los años 60, por allá abandonada del mundo en la que nadie piensa, porque eso no es verdad. El profesor Sergio Bolaños, que le dio clase a mucha gente seguramente, ¿cierto? Sergio Bolaños, el docente Sergio Bolaños, el sensei, le hemos dicho acá al profesor Sergio Bolaños, el año pasado escribió un libro que se llama Teoría y Práctica de la Traducción. Así nada más, se llama Teoría y Práctica de la Traducción, una aproximación metodológica. ¿Por qué es una aproximación metodológica? Porque es cómo enseñarle a la gente a traducir bien. Es el método para enseñarle a la gente cómo ocurre la acción de traducir. Es que ya nos leímos 30 libros, 40 libros para saber qué es el acto de traducir. No lo creo, I don't think so. Así que entonces, bueno, no podemos aceptar que nos digan que esto es una cosa por allá de los años 60, olvidada por Dios. Entonces, este podcast existe para defender la idea de que la traducción nos sirve como una estrategia de aprendizaje y una estrategia también de enseñanza de lenguas extranjeras. Es así de simple. Es así de simple. El hecho de que tenemos una lengua materna, una lengua uno ya en la cabeza y que queremos aprender otra. Pues el hecho de contrastarlas, el hecho de que tenemos, es que nada más un procedimiento, un procedimiento cognitivo del cual hablan los psicólogos y la gente que conoce el cerebro, es la comparación. Y ya, así de simple, esa es la tesis de Conchita Otero, nada más. Ella ahí le dedica muchos párrafos, Conchita, muchos párrafos le dedica Otero a discutir el tema de la comparación lingüística, nada más. Se llama así la tesis de ella, se llama Sprach. Un Kulturvergleich, así se llama la tesis de la señora Concepción Otero Moreno de la Universidad de Hildesheim, que pues nada, o sea, ella es una hablante de alemán impresionante, yo le creo a Conchita, a la profesora Otero le creo que habla alemán, a ella sí le creo que habla alemán, ¿ok? O sea, aquí hay mucho profesor colombiano que cree que habla alemán, cuestionable, muy cuestionable, no hablan como Conchita y no hablan como Angela Merkel, o sea, no hablan alemán como el canciller Olaf Scholz, no, ni crean para nada. Ya aprendimos el alemán, una cuestión antes de cuando uno es profesor de alemán, entonces antes de didactizar la lengua, antes de todo lo que es la funcionalización del lenguaje y cómo funciona el alemán y todo eso, antes de la didactización y cómo lo vamos a enseñar, ¿de acuerdo? Ok, antes de todo eso, primero está que aprendimos bien alemán o no. Es así de simple. Si sabemos bien el alemán, cómo se dicen las cosas en alemán, cómo se supone que tengo que poner mi boca en alemán, cómo son las entonaciones en alemán, cómo se supone que suenan ellos, no como sueno yo como colombiano. Yo tengo mi prosodia colombiana y mi manera de hablar colombiano que no tiene que ver con los espacios alemanes, cómo suenan ellos, cómo suena un alemán, cómo suena el alemán en sí como tal. Wow, yo le creo a Conchita Otero, a la profesora Otero, le creo que ella sabe qué es el alemán, increíble. O sea, más o menos al profesor Alfonso Mejía le creo lo mismo, a Bolaños le creería lo mismo. El resto estamos todos intentando mirar a ver qué diablos hacemos para aprendernos esta lengua, es así de simple. Es así de simple. Yo he botado la pregunta así al aire, aquí en Colombia, ¿quién sabe bien alemán? Tenemos un colombiano que sepa bien alemán. No me importan los hablantes nativos, lo que esa noción de hablante nativo también se puede discutir. Se puede uno poner a hacer ensayos de qué es el hablante nativo. Nada, o sea, esa noción, ¿qué es eso? ¿Qué es el hablante nativo primero que todo? Aquí en Colombia, un colombiano, uno que sepa bien el alemán, así como Diógenes, ¿no? Que buscaba al menos un hombre con su lámpara, decía, al menos un solo hombre con su lámpara, decían que buscaba a Diógenes, al menos un solo hombre.
Al menos una sola persona, al menos que sepa bien el alemán. En fin, entonces ya aprendimos bien el alemán. Entonces, antes de enseñarlo, tenemos que haberlo aprendido bien. Porque es que, ¿cómo vamos a ir a enseñar algo que no sabemos? ¿Tiene sentido? Yo creo que sí tiene sentido que no podemos ir a enseñar algo que no hemos aprendido bien. Entonces, si no hemos aprendido bien alemán, pues muy cuestionable si lo vamos a ir a enseñar y qué le vamos a ir a enseñar a la gente. Muy cuestionable la teoría del DAF, ¿ok? El DAF es una teoría, como lo es el enfoque comunicativo, es otra teoría. La teoría de traducción es otra teoría. Todos son teorías. El DAF es una teoría y las empresas que venden, que comercializan el producto, clases de alemán, saben eso muy bien. Saben muy bien que hay una cosa que es la teoría del DAF. En fin, muy cuestionable si esa es la mejor manera de aprender la lengua o no. La mejor manera de aprender el alemán, ¿o qué? ¿Cuál es? Ya sabemos cuál es, ¿no? Todas son teorías. La teoría de traducción es otra. Entonces no podemos aceptar que nos digan que eso es una cosa por allá olvidada de los años 60, cuando el profesor Sergio Bolaños el año pasado hizo una investigación impresionante sobre traducciones de textos periodísticos, cosas que tienen que ver con la realidad de los espacios a los cuales van a ir nuestros estudiantes. Y nosotros hablando de el DAF y los Lea Schkitzen, ¿ok? Sí, vamos a enseñar alemán con Lea Schkitzen, pues muy cuestionable. Entonces, dicho eso, aquí en este podcast dedicado a la teoría y la práctica de la traducción, un podcast sobre teoría y traducción, ¿de qué se trata? De traducir fenómenos que están en otras lenguas, no se trata de nada más. Entonces, bueno, muchos de esos fenómenos son música, son literatura, son cine, en fin. Entonces, bueno, uno de los proyectos ahí para este podcast es hacer la historia de la homosexualidad. Pues es un tema muy importante, a mí me afana mucho el tema, o sea, me gustaría mucho entender el asunto de la homosexualidad masculina, al menos que es como lo que conozco, en lo que me muevo, en fin, un asunto que me interesa mucho discutirlo, un asunto del que, bueno, puede que se discutan, por ahí hayan perspectivas muy cuestionables que se diga sobre la homosexualidad también, porque es que hay narrativas. Todo es de narrativas, todo es de narrarle cosas a la gente, contarle vainas a la gente. Una de las grandes narrativas es la narrativa del despertarismo. Es lo que aquí en traductología dijimos que se llama, aquí bautizamos eso con el nombre de el despertarismo. Se llama así, pues se llama así, pues el movimiento woke, todo eso. A ver, y el movimiento woke, ya sabemos eso qué es. Bueno, aquí estamos muy viciados del que la homosexualidad es lo que dicen los woke. Los woke colombianos, ¿ok? Porque sí hay mucho woke colombiano, mucho sector que sigue a Petro, es muy woke. ¿Y qué es lo woke? Habría que preguntarse qué es el woke, ¿ok? Entonces dijimos que eso acá en español es el despertarismo, leímos ese nombre acá en el podcast para que vayan y busquen el episodio, lo escuchen otra vez, en fin. Entonces, bueno, uno de los proyectos es hacer la historia de la homosexualidad desde el lente de mi propia individualidad, como hemos dicho muchas veces. Entonces, bueno, hemos titulado esta conferencia 10 personajes homosexuales de traductología. Hemos puesto entre paréntesis la J y la E, sí, haciendo un guiño a la lengua alemana, porque eso es lo que se llaman las Klammer, ¿eh? El profesor Alfonso Mejía utiliza la palabra Klammersprache. Entonces, él dice, Deutsch ist eine Klammersprache. Genau, un Klammersprache es una lengua de paréntesis, digamos, una lengua que utiliza paréntesis. Entonces, ellos dicen, por ejemplo, la Satzklammer. Satzklammer en español. A ver, profesores de alemán, ¿cómo dicen Satzklammer en español? Me gustaría saber si ellos también en español tienen la terminología sofisticada para saber cómo se llaman los fenómenos que pretenden enseñarle a sus alumnos. ¿Sabrían nombrarlos en español? ¿Cómo se dice Satzklammer en alemán? En español, ¿cómo se dice Satzklammer en español? Es una buena pregunta. Y toda la conceptualización de lo que se supone que es la gramática alemana, ¿cómo la decimos en español para poderla, digamos, entender y utilizarla, ¿sí? Cómo nos apropiamos de esa lengua y eso pasa a través de nuestra lengua materna, tiene que pasar a través de que primero hay otro código ahí en nuestra cabeza, una lengua, otra que hablamos y no que uno genera espontáneamente pensamientos en la lengua extranjera, porque eso no pasa así, eso, el enfoque comunicativo cree que eso sucede así. El enfoque comunicativo tiene sus límites. Vamos a hacer un libro que se llama así, Los límites del enfoque comunicativo. Así que bueno, entonces, 10 personajes homosexuales de traductología, 10 personajes de la vida real y de la ficción. ¿Cuál es el pretexto de esta conferencia?
Bueno, les estaba contando de la Satzclama, ¿eh? Entonces, bueno, eso en español se dice el paréntesis oracional, así se dice, el paréntesis oracional se dice la Satzclama. Hemos puesto la J y la E entre paréntesis, porque bueno, entonces así podemos leer 10 personas o 10 personajes. Entonces, el alemán es un idioma de paréntesis, el alemán es un idioma de que uno pone una cosa primero, ¿sí? Y a lo último hay otra cosa. Entonces, como que se completa la idea hasta el final, ¿sí? Como que uno tiene que escuchar hasta el final, leer hasta el final, a ver qué es lo que está diciendo el hablante, en fin, para entender la idea. En fin, es un poco así. Tiene esa característica, pues no todas las frases, no todo lo que uno dice tiene que esperar uno hasta el final, ¿sí? No todo se construye así en alemán, pero sí una gran parte. Yo diría que por lo menos un 60% por ahí, por lo menos un 60% de las frases en alemán, sí tiene verbo al final, cosa, verbo al final, verbo al final, verbo al final. Hay una insistencia con poner los verbos al final, con poner algo al final. Si no es un verbo, es una preposición, lo que ustedes quieran. Entonces, eso es el alemán es eso. Entonces, bueno, hemos hecho esta genialidad, digamos, este ingenio, digamos, entonces hemos puesto entre paréntesis para leer personas, personajes, porque son sacados de la vida real y de la ficción. Entonces, pues bueno, el personaje número 10, empezando este recorrido por 10 personajes homosexuales, 10 personas homosexuales, está Raúl Gómez Hattin. Entonces, en el puesto número 10 tenemos a este poeta de la costa de Colombia, sí, hizo un poema que se llama Que ellas perdonen. Entonces, bueno, eso es increíble, o sea, las cosas del mundo de internet. Hay gente que uno conoce por acá, que uno cree que está por allá, muy lejos, que uno de pronto uno nunca la va a ver, y de repente aparecen en la vida de uno, ya, y se vuelven a ir, ya, en fin, entonces, bueno, pues yo estando acá en Bogotá, pues para uno estando acá en Bogotá, entonces conocer a una persona de la costa para uno es una cosa como, wow, increíble, eso lo toca a uno mucho, en fin. Entonces, pues muy bacano el encuentro con personas, digamos, pues de otros sitios de acá, del país, en fin, eso es una cosa muy chévere, a mí me gusta mucho escuchar los acentos, las palabras que usan, eso es muy bacano, yo evidentemente tengo mucha sensibilidad por las cuestiones lingüísticas, entonces bueno, también hay que conocer muy bien dónde está uno, cuál es el español de Colombia, cómo hablamos nosotros en español, como hablantes de español colombiano, ¿cierto? Que intentamos aprender inglés, francés, alemán, o sea, hablamos de ciertas maneras, intentamos aprender una manera de hablar, pero primero tenemos que conocer nuestra manera de hablar, es así de simple. Es así de simple. Hay gente que no sabe poner tildes. Hay gente que no sabe poner tildes, hacen un trabajo de grado de 4, hace así. Eso no es un chiste, es una anécdota, es una cosa de la realidad. Hacen un trabajo de grado entre 4 y no ponen bien tildes. Entre 4, ok. Indignante, indignante. Hacen un trabajo de grado entre 4 y no ponen bien una tilde, no, marica. O sea, una cosa indignante, o sea, no. No, no. Eso quiere decir las universidades también muy cuestionable que nos enseñan las universidades. En fin, entonces, bueno, Raúl Gómez Hattin, ¿ok? Uno va y conoce gente de otras regiones de Colombia y es muy chévere. Entonces, por ejemplo, la región de la costa, pues fuimos a Palomino, estuvimos en Santa Marta, muy bacano. Entonces yo le dediqué ese poema de Hattin, un poema que se llama Que ellas perdonen a una persona que conocí de una ciudad acá en Colombia, sí, para nuestro público internacional, que se llama Valledupar. Entonces, la ciudad de Valledupar, desde allá es Diomedes Díaz, entonces la ciudad es muy importante porque allá es toda la cuestión del vallenato, me gustaría mucho ir allá, hacer una investigación sobre la música vallenato, en fin, bueno, muy interesante. Entonces, Gómez Hattin hizo este poema, se lo dedica a Rafa Salcedo, entonces él empieza diciendo, soy de la mujer y soy del hombre, me doblega la masculinidad, en fin. Entonces es toda como una exaltación, ¿sí? De la masculinidad. Entonces por eso dice que ellas perdonen, porque dice que, bueno, entonces que su amigo Rafa Salcedo no le aguanta tanta guitarra, así dice. Entonces, bueno, pues Gómez Hattin, un señor, un hombre de una gran formación cultural, según un artículo del Tiempo que leímos. Entonces ahí también cuentan que este amigo Rafa Salcedo estaba viviendo por allá con Hattin y otro grupo de poetas caribeños por allá en Europa, en París, en Francia. Entonces, que Rafa Salcedo, a quien va dirigido este poema, se devuelve para Latinoamérica.
Y bueno, que dice que bueno, sí, podría ser muy chévere Europa, bueno, me devuelvo para mi mar Caribe, o sea, mi tierra me gusta mucho, en fin. Ah, también pasa eso, o sea, pasaba en la época de Hattin, sigue pasando en este momento. Uno puede ir mucho a Europa y uno le puede parecer muy chévere y todo, pero bueno, muy cuestionable lo que haya en Europa o no. Uno es colombiano de acá, uno sale de un barrio que se llama Bachué, ¿ok? O sea, entonces yo soy el hijo de Bachué, ¿ok? De Bachué, allá al lado de Bochica, en la Plaza del Quirigua, todo eso, ya. Uno sale de un barrio como Bachué, ¿de acuerdo? Y uno que se imagina de Europa, uno que se imagina que es Alemania, que se imagina uno que es un país como España, por lo menos, que se imagina uno que son los países, que se imagina uno del mundo, así de simple. Que se imagina, uno se imagina que los alemanes son una gente muy avanzada y no, 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 yo no, aquí a mí me parece que, bueno, pues no sé, los alemanes tienen más plata, lo que pasa es que allá hay definitivamente hay más dinero. Ellos, los alemanes se presentan ante el mundo como la economía más fuerte de Europa, es decir, la economía más fuerte de Europa, pero ¿qué es la economía más fuerte de Europa? Yo estoy en un problema también el berraco con el tema pensional, digamos. Y bueno, nosotros vemos acá esas sociedades y no, toca ir allá a esas sociedades y toca aprender sus lenguas porque toca ir allá. No necesariamente queremos aprender las lenguas porque lo queramos hacer, porque uno quiera saber. Sí, porque uno quiera saber cómo se dice perro. Sí, muy interesante cómo se dice perro en alemán, ¿no? No, usted quiere ir a trabajar y ganar en euros y bueno, para eso necesita la parte lingüística, es así. Y la parte lingüística no va desligada de la parte cultural. No, no, nunca enseña uno lengua sin estar enseñando también cultura. Así es simple, o sea, son las dos cosas, se manejan las dos cosas y eso no, eso es algo que no entienden las perspectivas del enfoque comunicativo o es algo que no entienden las perspectivas del DAF, no entienden que no solamente estamos trabajando con material lingüístico, sino con material cultural. Material cultural en términos muy concretos quiere decir, ¿usted sabe sobre Alemania? ¿Usted sabe sobre Austria? O sea, ¿usted sabe sobre Suiza? ¿Qué hay allá? O sea, ¿cuál es la división política de Alemania? ¿Cuántos estados federados hay en Alemania, en Suiza? ¿En Suiza hay estados federados? ¿O cómo se llaman? En fin, o sea, ¿uno sabría sobre esos espacios? ¿Cómo, qué hay allá? Las capitales, los ríos, la comida, ¿qué hacen? ¿La religión, la política, la historia? ¿Uno sabría sobre ellos? ¿Uno sabría sobre esa gente en español? En español, no con alemán. Digamos que usted sabe todo el alemán del mundo y usted sabe todo. Usted hizo un C2 de alemán, lo hizo. Usted sabe sobre Alemania. Usted sabe los 16 estados federados con las capitales. ¿Se los sabría? Yo se los podría decir. Se los podría decir de memoria en este momento. ¿Cuáles son los 16 estados federados? Se los podría decir. Y algunos ríos y historia y personajes de literatura y cine y cosas que suceden allá. Cosas que ellos piensan, que dicen, en fin. Es una cuestión de, no solamente con, ahí sí, la expresión, sí, mi colombianidad, sí, expresada en la lengua alemana. No, 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 no porque realmente, pues, la colombianidad no existe en en el alemán. Tenemos que ir a conocer esa cultura, quiénes son ellos, qué hacen, a qué hora se levantan, qué piensan de la vida. En fin, yo, pues, más o menos fui un año allá a Alemania, más o menos los conozco, más o menos conocí a esa gente que hace, más o menos mi podcast se puede llamar también un poco Asuntos Alemanes. Más o menos, yo les hablo harto de lo que vi allá en Alemania, de los grafitis de un papá que una vez se puso a ver televisión y decía con, de los migrantes que qué hacíamos con esa gente. Así decía el papá. Alemania es eso. Entonces, si Alemania cree que superó el nazismo, que ellos ya no tienen que hablar del Tercer Reich y esas cosas, están equivocados. Están muy equivocados porque dentro de las casas alemanas, los papás alemanes que tienen mucha plata allá en el sur de Alemania ven la televisión y dicen, ven los migrantes hundiéndose en el Mediterráneo y dicen, ¿qué hacemos con esta gente? Así. O sea, ¿qué hacemos con esta gente? En fin, o sea, y Alemania es un país que exporta armas como un berraco, en fin. Entonces, o sea, ¿qué es Alemania? ¿Qué es el país de Alemania? Las máquinas de Pfand, las máquinas de Pfand que nos devuelven los euros cuando metemos ahí las botellas, eso es Alemania. En fin, entonces, bueno, muchas cosas son también la cultura, en fin, no solamente saber la lengua, saber cosas de esa cultura. En fin, mi podcast se trata de ilustración, ¿ok? Iluminar a la gente sobre qué se trata Alemania, qué se trata Europa, desde el lente de mi propia individualidad, como hemos dicho muchas veces.
Entonces, pues bueno, una cosa es lo lingüístico y otro es lo cultural, exacto. Entonces tenemos que saber cosas de esos espacios culturales que hablan otras lenguas y saber cosas de nuestros espacios también. Digamos, saber si los poemas de Raúl Gómez Hattin han sido traducidos al alemán. Posiblemente hayan algunos, pues, hayan estudiantes allá en las universidades que digan, bueno, ¿cómo traducir estos poemas? ¿Cómo venir aquí a Colombia, organizar un viaje, hacer una cosa de un verdadero intercambio cultural? En fin, entonces, en fin, los cursos de alemán, el Instituto Goethe intenta vender eso, pero les digo, el Instituto Goethe es muy cuestionable. El Instituto Goethe es muy cuestionable porque ellos promueven el ecofeminismo. Ellos promueven a Kimberly Crenshaw. Ya si ellos se me ponen a mí, Kimberly Crenshaw, muy cuestionable, es quién es el Instituto Goethe. Entonces, en fin, ellos, eso, el enfoque comunicativo, el DAF, toda la funcionalización de la gramática, todo eso. Entonces, en fin, vamos a ver si de pronto, desde la perspectiva de la traducción, podemos aprender mejor las lenguas que intentamos aprender. Así de simple. En el puesto número 9 tenemos a Dave Rubin. Dave Rubin es un comentarista político conservador en este momento en los Estados Unidos. Él dice que el momento en el que él migra de la izquierda a la derecha allá en Estados Unidos es cuando él ve la reacción que tiene la izquierda durante los ataques de Charlie Hebdo en París. Entonces él dice, no me gustó el cómo reacciona el sector de la izquierda acá, y él dice, bueno, muchas cosas son cuestionables de ahí del sector de la izquierda. Es porque sí, muchas cosas son cuestionables también del sector, hablando ya de la vaina política, el sector de izquierda es muy cuestionable también en Estados Unidos. Así la gente no quiera aceptar que Estados Unidos todavía es muy influyente, lo que pase allá, el mundo lo hace. Es así de simple, lo que pasa allá lo hace el mundo, y pues bueno, uno más o menos, yo más o menos conozco esa cultura porque entiendo las palabras que ellos utilizan, y bueno, como que uno le dice a la gente que uno habla inglés, en fin, entonces más o menos uno conoce la cultura americana, la cultura estadounidense, conoce unos fenómenos como Dave Rubin, por ejemplo, un fenómeno que ustedes puede que conozcan uno, quién es Dave Rubin, quién nos va a hablar de un montón de fenómenos que no están en nuestra lengua y que están pasando en este mismo momento mientras hablamos, que nos estamos perdiendo. En fin, ahí les dejo la pregunta. Dave Rubin entonces dice, en el momento de los ataques de Charlie Hebdo, yo me paso del espectro de izquierda al espectro de derecha, me vuelvo un comentarista político. Muchas cosas son cuestionables de la izquierda allá en Estados Unidos. Entonces, una gran narrativa de esta época es el paso de la izquierda a la derecha. Es una de las grandes narrativas de esta época. Mark my words, dirían en inglés. Mark my words. Okay. Es una de las grandes narrativas de esta época, que mucha gente está reconsiderando muchas cosas de las perspectivas ultra mega liberales y de la libertad así excesiva de la izquierda, y está más bien como yendo a valores más tradicionales, más hacia la derecha, en fin. Yo no digo que aún esté en espectros de derecha o conservadores, no, yo me considero una persona muy liberal, de izquierda, en fin, pero sí que sí estoy de acuerdo con que hay un sector dentro de la izquierda, y por lo menos acá en Colombia, por lo menos acá en el país, que copia muchas cosas de allá de Estados Unidos. Es así, es de esa manera, es así, se copia, las copian. Es como si, ok, ¿qué están haciendo lo peor de Estados Unidos? Hagamos eso nosotros acá. O sea, es una cosa como, así lo veo así. ¿Qué es lo peor que están haciendo esos sectores demócratas, liberales, de izquierda? Y hagamos eso nosotros acá también. Y nosotros, wow, los estadounidenses, wow, América, América, vaya. No, no, no. En América, ok, entonces, una de las grandes narrativas que va a salir de los Estados Unidos en los próximos años es esa. El paso de la izquierda a la derecha. Eso puede ser el título del libro, de izquierda a derecha. Ese va a ser una de las grandes narrativas de esta época, el paso de los espectros de izquierda a los espectros de derecha. Es así, eso lo estamos empezando a ver. El señor Dave Rubin y un montón de gente son la prueba de esto. Son la prueba de cómo hay personas que antes pertenecían a todos estos sectores de izquierda, en fin, y bueno, empiezan a haber cuestiones ahí que no les gustan y se pasan a los otros, al otro espectro. Pero bueno, pues por lo menos acá en Colombia, no sé, o sea, allá también, en Estados Unidos, la derecha también es,
También, también a veces no es inteligente, en fin, tiene muchas cosas, también critica a mucha gente, el espectro conservador se critica a sí misma, en fin, eso, saben que hay muchas cosas que ellos hacen mal también, que las conciben mal, en lo que ellos han concebido como la batalla cultural, ¿sí? Entonces eso es, digamos, el lenguaje de Agustín Laje y todo eso. En fin, entonces todo eso es Dave Rubin, todo eso. Me gustaría hacer cátedra sobre eso, investigar muchísimo más. En el puesto número 8 tenemos a Leonardo y Felipe. Entonces Leonardo y Felipe es un libro que se llama Un beso de Dick. Un beso de Dick lo escribió Fernando Molano Vargas, también hizo una novela que se llama Vista desde una acera. Entonces, bueno, esto aquí apunté en el cuaderno el despertarismo. ¡Wow! O sea, otra gran narrativa de esta época es el despertarismo. Es que todo está leído, si es woke o no es woke. Y eso es, mejor dicho, lo que es el señor Lindsay dice que son las religiones secretas del occidente, ¿o qué? Entonces, bueno, o sea, hay un youtuber que se llama Jason Acaz por allá en Medellín. Entonces, él utilizó una vez esa palabra, que lo woke, que tan woke, pero la utilizó mal. O sea, lo woke, ¿ok? Entonces uno ve un youtuber por ahí usando la palabra woke y uno cree que la entiende, o sea, ¿qué es lo woke? O sea, ¿qué es el woke? ¿Qué es el movimiento woke? Aquí le hemos dicho eso, el despertarismo, le hemos dicho eso. Entonces, wow, Leonardo y Felipe son los personajes de una novela de Fernando Molano Vargas que se llama Un beso de Dick. Entonces allí ellos se dan un beso. Y se dan un beso con música de Mecano, y entonces es como dos adolescentes descubriendo la sexualidad, juegan fútbol, una exaltación, digamos, de una relación entre dos jóvenes masculinos, en fin, porque uno de ellos hasta tiene una novia. Entonces, bueno, son un montón de fenómenos que también se ven así, es así, la realidad también es así, hay manes que tienen sus esposas, hay manes que tienen sus esposas, sus novias, mozas, lo que ustedes quieran, y también van y buscan manes, en fin, es una cosa como muy de tipo, muy de man, como ir a ponerle la bandera, hice esto, o sea, los manes, los hombres son muy de la ibris, de hacer cosas indebidas, de hacer cosas que no se deben hacer, así, entonces, bueno, pues eso lo vemos ahí, eso lo vemos ahí en esa novela de Un beso de Dick, una novela más bien inocente, una novela muy tierna, ya vista desde una acera, ya a mí me empieza a preocupar porque es ahí donde yo empiezo a ver que todo, casi todo está leído bajo la perspectiva de eso, de lo woke o del despertarismo, todo es despertarista o no es despertarista, o sea, esto, digamos, promueve cosas LGBT, promueve cosas como Alfred Kinsey, digamos, es que marica, o sea, pero es que Molano Vargas promueve a Alfred Kinsey en su novela de Vista desde una acera, lo promueve, así. ¿Qué hay que si ustedes no han leído a Alfred Kinsey? No, pues como si uno tuviera que leer a ese señor. Pues sí, tendría uno que leerlo, pero no con ese tonito de señalizar ahí la virtud como si uno supiera más, porque eso es muy woke. Eso es súper woke, ¿ok? Les digo, eso es súper woke. Entonces, bueno, en el puesto número 7 tenemos a Ian McKellen. Ian McKellen es nada más y nada menos que Magneto. Entonces, eso es el chiste de la gente de Dropout, pues cuando eran College Humor, hicieron una burla de X-Men. Entonces decían que, bueno, nos pusieron a ver una película sobre el nacionalsocialismo, vamos a ver X-Men. Pero pues X-Men solamente se refiere a eso en la primera escena, y ya, que es cuando uno ve a Magneto chiquito así separándose de la mamá, los oficiales nazis se llevan a la mamá de Magneto, en fin, eso es X-Men. Entonces es toda la mitología, ¿sí? Toda la leyenda ahí en el universo de X-Men, de Magneto. Entonces, Ian McKellen es el actor que personifica a Magneto. Entonces, ¿quién es Ian McKellen también? Es Gandalf en Herr der Ringe, ¿ok? A mí no es que me guste Señor de los Anillos. Pero bueno, Señor de los Anillos, entonces tiene su vaina de que, bueno, o sea, hay su vaina lingüística, ¿no? Lo que yo entiendo de Señor de los Anillos es que si uno pone la terminación OR al final, ¿sí? Esos son lugares, ¿sí? Entonces uno dice, por ejemplo, Númenor, Gondor, Mordor. Entonces, todos esos son sitios, son lugares en lo que es la mitología del Señor de los Anillos, en Tolkien, sí, en alemán, Herr der Ringe, ¿ok? Entonces, pues bueno, es Gandalf, el personaje de Gandalf, el mago, lo personifica Ian McKellen. Ian McKellen es homosexual, Ian McKellen en este momento, según algunos lugares de internet, está soltero, ha estado casado dos veces, en fin.
Lo que sí es cierto es que, bueno, una vez, o sea, me gusta acordarme de Ian McKellen porque yo recuerdo una vez un man me dijo que, ay no, qué mal que Ian McKellen sea homosexual, así, qué mal, así me dijo, qué mal que Ian McKellen sea homosexual, así me dijo. Entonces, bueno, eso lo que quiere decir es que la homosexualidad sigue siendo muy mal vista, así, la homosexualidad sigue siendo muy mal vista y yo me pregunto por qué. ¿Será por la promiscuidad? ¿Sí? Por la promiscuidad de los hombres tienden los hombres heterosexuales, hablemos digamos de los hombres heterosexuales nada más, tienden a tener varias parejas sexuales, es así, así estén con una, la amen, la quieren, o sea, tienden a estar con varias, es una realidad en la vida y hay un esfuerzo por la monogamia, yo no niego que sí haya un esfuerzo por mantener relaciones monógamas, la gente hace ese esfuerzo, yo lo veo. Veo el esfuerzo por mantener las relaciones monógamas y lo veo. Pero de todas maneras, los hombres tienden a tener muchas relaciones. Entonces, ahora imagínense solo entre hombres, hombres entre hombres, solo entre hombres. Eso es una cosa que no tiene control a veces. Eso es Grindr, ¿ok? Y un montón de fenómenos de internet que ustedes no se imaginan. Entonces, bueno, ¿será por la promiscuidad que sigue siendo muy mal vista? Yo creo que sí. Yo creo que la promiscuidad sí debería ser mal vista. Uno no debería participar de lo que se llama la cultura del hookup. Así le han dicho eso los espacios ingleses. Le han dicho hookup culture. Es la cultura del hookup, ¿ok? Del one night stand, ¿ok? Las canciones que hablan de que un one night stand no es un crimen, así, eso es un dance hall, que entonces las personas ahí felices bailando con eso, diciendo así, con un cantante que dice que no es un crimen un one night stand, pues no será un crimen, pero pues cuestionable un one night stand, ¿ok? Entonces hay un esfuerzo por mantener la monogamia, por lo menos, y eso debería ser para homosexuales, lesbianas, heterosexuales, lo que ustedes quieran, un esfuerzo por mantener la monogamia. Entre hombres es particularmente muy complejo el asunto de la promiscuidad, es un asunto que los homosexuales deberían discutirlo más y bueno, ¿qué hacemos con ese problema de la promiscuidad? Así como el problema de la agresividad en los hombres, en el macho de la especie humana tiende más a ser agresivo por los niveles de testosterona, es un hecho biológico. Entonces, una pregunta de la cultura es cómo controlar la agresividad en los hombres. Esa debería ser una pregunta muy importante en la cultura. Y bueno, lo mismo en los hombres homosexuales, en los hombres homosexuales hay un asunto ahí con la promiscuidad, lo mismo. ¿Cómo controlar la promiscuidad en los hombres? Es una pregunta también de la cultura. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? No, 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 yo no particularmente no apoyo cosas como el matrimonio homosexual, digamos, el matrimonio es una cosa católica de la religión, en fin, eso es entre hombres y mujeres, en fin, debería haber otra cosa distinta, sí, no quiere decir que no nos podamos unir los hombres, sí se puede, o sea, obvio sí. Pero, pues, no la figura del matrimonio, porque queremos nosotros esa figura del matrimonio arrebatársela a los sectores católicos, cristianos. No, dejémoslos allá tranquilos con su matrimonio, por mí no hay problema que ellos se sigan casando entre hombres y mujeres. Entre hombres, entre mujeres, entre lo que ustedes quieran, pues uno mira a ver qué hace, pero pues ya, eso, exacto, se instrumentaliza la vaina de la homosexualidad, la sexualidad, en fin. Entonces, bueno, no sé, también muy cuestionable. Digamos, pues no sé, Ian McKellen aparece por ahí en una foto con una bandera de la comunidad LGBT, ¿ok? Muy cuestionable. En el número 6 tenemos a Harvey Milk, ¿ok? Entonces, por un lado y por el otro, ¿ok? La profesora Christina Hoff Sommers dice, Thou shalt teach both sides of the argument, ¿ok? Eso es la profesora Christina Hoff Sommers. Hay que enseñar las dos caras, los dos lados del argumento, es lo que hay que hacer. Entonces, por un lado, el señor Matt Walsh, ¿ok? Llama a Harvey Milk un pederasta, pero es que es una palabra muy fuerte usarla con alguien, o sea, Matt Walsh le dice pederasta a Harvey Milk, así de simple, o sea, eso es descalificando nada, o sea, quiere decir nada. El señor Walsh, que hizo su documental, que es una mujer, que Roxana Kramer dice que es transfóbico, ¿ok? Pero bueno, no sé, digamos, Roxana Kramer, ¿por qué ir a eso, ese documental? En fin, es Matt Walsh, muy crítico, un tipo definitivamente muy crítico de este sector conservador, de un sector de blancos estadounidenses que van a las iglesias, en fin, entonces. En fin, entonces Milk, ¿ok? Entonces Harvey Milk, o sea, Ma Walsh le dice que es un pederasta, por un lado. Por otro lado, pues entonces Hollywood le hizo una película, así. Entonces hicieron Sean Penn. Eso es Sean Penn, James Franco, Diego Luna, ¿ok? Eso es el reparto de eso. Entonces es una película de 2008.
Entonces, según Wikipedia, dice: First openly gay man to be elected to public office in California. El primer hombre homosexual en ser elegido para un cargo público en California. Entonces, bueno, una cosa que se le pone un peso, una importancia así a la cosa de con quién se acuesta usted. O sea, sí, no sé, yo sí estoy de acuerdo un poco con que eso no debería tener tanto bombo, nada, ¿no? Pues, ¿qué pasa si uno le gusta acostarse con mujeres, hombres, lo que uno quiera? Entonces, la Wikipedia dice así: First openly gay man to be elected to public office in California. O sea, una cosa es yo, wow, no, el primer hombre gay en ser elegido para un cargo público en California. Bueno, o sea, la discusión semántica de gay y homosexual, eso lo dejamos para después, pero bueno, o sea, es una cosa de que la cultura le da una importancia a eso, no debería tenerla. Entonces, bueno, me gustaría saber cuáles son las otras críticas que tiene el señor Matt Walsh sobre el señor Milk, ¿ok? Exacto, porque mire, eso también es otro fenómeno también, pues, muy despertarista, muy, muy despertarista. En el número 5 tenemos Oscar Wilde. Entonces, Oscar Wilde, papá, entonces es que hace 2 días yo hablé del retrato de Dorian Gray en mis clases. Es un alemán, se dice Das Bildnis des Dorian Gray, ¿ok? Y entonces imagínense, o sea, yo para hablar de el retrato de Dorian Gray en mis clases es porque mi vida es muy chévere, es así, mi vida es muy bacana, o sea, hablo de cosas que me gustan, que me parecen interesantes, que a la gente les parece también muy chévere. Me hablaron también de un libro que se llama De Profundis, ¿ok? Que eso él lo escribe desde la cárcel, ¿ok? O sea, él escribe eso a un amante que él tuvo, así que entonces él le dio mucho, se tiró mucha plata, se tiró su fortuna con este amante, entonces Oscar Wilde le escribe De Profundis desde la cárcel a este amante con el cual desperdició plata, desperdició tiempo, en fin. Entonces Oscar Wilde, ¿no? A mí Oscar Wilde me parece genial, entonces Oscar Wilde era homosexual, entonces es una historia, la leyenda de que Oscar Wilde tuvo que pagar cárcel por sodomía, en fin, entonces eso también, digamos, le pasó a Verlaine, digamos, al poeta Verlaine, hablamos de Verlaine acá y de Rimbaud, su último encuentro en Alemania, en el río Neckar, en fin, entonces a Verlaine lo cogen también por sodomía, lo encierran, a Oscar Wilde también, en fin, entonces Oscar Wilde, entonces bueno, Oscar Wilde escribió El Príncipe Feliz, entonces a mí es uno de mis cuentos favoritos. Me encanta El Príncipe Feliz. El Príncipe Feliz ocurre también en Alemania. Sí, pues eso también. Pues no ocurre en Alemania, sino digamos tiene que ver con Alemania. O sea, digamos, el príncipe, él cuenta que cuando estaba vivo vivía en un castillo que se llamaba Sanssouci. Ese es el nombre del castillo que queda en la ciudad de Potsdam. Potsdam es una ciudad que queda ahí a las afueras de Berlín, ¿sí? Donde Diana Uribe dice que se repartieron el mundo en la conferencia de Potsdam, efectivamente, lo que se llama la conferencia de Potsdam, allí se reparten, pues digamos lo que queda de la Segunda Guerra Mundial, en fin, entonces la ciudad de Potsdam, allá queda el castillo de Sanssouci. Entonces, según el cuento, según Oscar Wilde, el príncipe feliz vivía en Sanssouci, entonces por eso puedes tratarse de un príncipe alemán, este príncipe que ve la pobreza desde la parte más alta de la montaña y se conmueve y empieza a compartir con los demás. Pues lo que tiene, sí, sus hojas de oro, sus rubíes. Entonces, si uno tuviera eso, lo compartiría, ¿cierto? Si uno tuviera hojas de oro, si uno tuviera rubíes, si uno tuviera cualquier cosa, uno se la daría a las personas que pues, tienen menos, supongo. En fin, entonces, ¿será que eso es también el marxismo? O sea, les digo, James Lindsay, o okay, que el señor Lindsay me regañaría. O sea, les digo, el señor Lindsay me regañaría y me diría, Marcelo, o sea, eso está súper marxista, ese cuento del príncipe feliz. Pero a mí me gusta mucho, entonces me temo que, wow, lo que les digo, la narrativa de este siglo es el despertarismo, es el wokeism. La narrativa, la gran narrativa de esta época es que si las cosas son woke o no lo son. Y parece como que todo, sí, parece como que todo lo que a uno le gusta, todo lo que es súper popular, que todo el mundo habla de eso, wow, increíble, muchas cosas están codificadas, digamos, en eso. Empiezo yo a ver eso, incluso en cosas que a mí me gustan, como El Príncipe Feliz. Sí, es muy woke, digamos, la idea del Príncipe Feliz dándole sus cosas hacia la gente, o sea, wow, increíble, increíble. Entonces, eso
ese cuento puede ser fácilmente instrumentalizado por gente más inescrupulosa que yo, ¿ok? Que soy un creativo, un músico, así, a mí me gusta tocar piano, cantar, ¿ok? Hay gente que no, hay gente que, bueno, les digo, muy cuestionable el uso que se hace de los productos de la cultura, ¿sí? No, todavía no he visto la instrumentalización del cuento del Príncipe Feliz, cuando vea eso les digo, bueno, el siguiente personaje que vamos a ver es Fabián Sanabria. Fabián Sanabria, pero es que hicimos ¿Quién se robó el feminismo? Precisamente porque allí en ¿Quién se robó el feminismo? La profesora Cristina Hobsomers habla de las, digamos, cosas como las denuncias falsas, digamos, como a las mujeres se les cree en tanto ser mujeres y ya, y es lo mismo de lo que habla Roxana Kremer, por ejemplo, y no solamente las mujeres, no solamente, o sea, perdón, no solamente los hombres, sí, no solamente los hombres sufren de acusaciones falsas, sino los hombres homosexuales también, los hombres heterosexuales que tienen relaciones con mujeres, también los hombres homosexuales sufren de acusaciones falsas. Es el caso del profesor Fabián Sanabria. El profesor Fabián Sanabria hizo un video, dijo, bueno, que salga en público a decir el que yo lo he tocado, que diga, a ver, y no, en serio, todo, han sido narrativas, han sido construcciones. Sí, le han pagado a gente para que salga por la radio con la señora Diana Calderón, digamos, a que diga que Sanabria lo tocó, que lo invitó al apartamento y qué tal es. Entonces, Sanabria, ok, pues Sanabria es homosexual, en fin. Entonces, bueno, experiencia anecdótica, ok, no, nada, o sea, pues experiencia anecdótica es que, pues ahí en la universidad donde uno conoce gente que estudia con que, cursos con el profesor Sanabria, pues nada, dicen que han parchado con él, más se han tomado las polas, nada, o sea, que es una persona común y corriente así, pero que si hay como una cosa, o sea, si hay como unos sectores, hay que orquestan ahí situaciones de acosos y tales, o sea, cosas que es muy difícil comprobar si pasaron. Es así de simple, o sea, pasa aquí y pasa en Estados Unidos, pasa en Alemania, pasa en Argentina, en todo el mundo pasa en todos los lados, pasa en todo el mundo. Entonces, a Fabián Sanabria le pasó eso, a Fabián Sanabria le pasó eso. Entonces, Sanabria sigue ahí feliz de la vida, dando sus cursos, sigue ahí en la universidad, nada, o sea, Sanabria sigue ahí relajado de la vida, dando sus cursos, pero él tuvo que vérselas con esos excesos de los discursos feministas, los discursos de la izquierda, los discursos woke, en fin, que acusan, mandan acusaciones así al aire, sin pruebas, y entonces hay que creerle a cualquiera, hay que creerle porque sí, entonces, en fin. Así, a cualquier. Entonces, cogen el correo institucional de parche. Entonces, cogen cada acusación de eso, la mandan ahí en masivo y todos tenemos que enterar. Se hace público, todo se hace súper. En fin, como si no tuviera que ser una cosa entre las dos personas que sucedió. Y también es muy difícil comprobar si las cosas suceden o no. ¿Cómo comprobar? Miren nomás lo de Trump. Miren nomás lo de Trump. Acabo de salir esa señora, no recuerdo el nombre ahorita, que comprobó que un juzgado lo acusó de que sí abusó a esa señora por allá en los años 90 en una tienda departamental, por allá en una tienda de ropa, en fin, o sea, ¿cómo comprobar que Trump hizo eso por allá en los años 90? Hágame el favor, dígame usted, dígame, hágame el favor, hágame, resuélvame ese problema. ¿Cómo resolvemos el problema de que acusaron de que Trump hizo una cosa por allá en los años 90? ¿Cómo hacemos para comprobarlo? Dígame cómo hacemos para comprobarlo con el método científico, usted me dice. Muy difícil, se instrumentaliza. Entonces, bueno, aquí desde Colombia vemos a Trump así como el peor, le digo. Pero, en fin, entonces a cualquiera le puede pasar, a Trump, a Sanabria, a mí, al que usted quiera. Sanabria, ok, pues también muy cuestionable con su cosa de Foucault. Él es muy de Foucault. Yo creo que Foucault también hay que tomárselo con pinzas, en fin. Yo creo que sí, pues ahorita vamos para la profesora Camille Paglia, ¿ok? Entonces Foucault, ¿no? Foucault con pinzas. Y no, Fabián Sanabria es muy de Foucault. Él es de Foucault, y no sé si él es de Derrida, de los posmodernos. Él es de posmodernos. Él es muy de posmodernos. Y wow, no, yo creo que uno debería, pues, no, o sea, no sé, no sé, me gustaría saber con qué intención él estudia los posmodernos, Sanabria, pero Foucault, ¿no? A mí Foucault era marxista. Así es simple, Foucault era marxista, y ya con el hecho de que Foucault era marxista, ya si nos ponemos de Foucault, no, Petro se pone de Foucault y que a él le gustan los posmodernos y Derrida de Foucault. No, no, Petro, o sea, yo a Petro le haría una cosa así de 20 páginas
Oye, no, Foucault, no, 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 los posmodernos, la posmodernidad, o sea, muchos problemas sociales, o sea, muchas cosas que tenemos que la gente no le gusta en la sociedad provienen de las lecturas de autores como Foucault, Derrida, Lacan, Deleuze, Freire, todo eso, es así, es de esa manera. Y bueno, pues ya pues tenemos al presidente saliendo a decir que a él le encanta leer a Foucault y a Derrida. Ahí, si nos ponemos de Foucault y Derrida, ahí ya pues hay distancia conmigo, por lo menos. El siguiente personaje que vamos a ver son, bueno, son Ennis Delmar y Jack Twist. Eso es Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, y es la masculinidad, las inquietudes, el experimentar, el hacer cosas indebidas. Los hombres son muy de hacer eso, los hombres son de ir a tirarse en un edificio, tienen una urgencia de ir a hacer cosas que no hay que hacer. Ya, eso es muy de tipo, ¿no? Eso es muy de man. Un amigo dice así, cosas de man, así, eso es muy de man. Mira, a tirarse un edificio, a ver, así, a tirarse un paca y eso sí, sentir adrenalina. Ah, exacto, a los manes les encanta la adrenalina, les encanta la adrenalina, a los hombres así. No, a las mujeres no tanto, sí, hay mujeres con, claro, sí, hay chicas que son como mansitos, en fin, obviamente, pero los tipos, en tanto tipos, un tipo masculino que se supone que es como un hombre, así, la testosterona alta, entonces, de que es de experimentos, inquietudes, una de esas inquietudes es la homosexualidad, les digo. Yo creo que la homosexualidad es una inquietud que tienen muchos hombres, es así, o sea, que eso por qué estará tan. Es la ibris, es una de las grandes ibris de esta época, es las relaciones entre hombres, y hay mucha pornografía y lo que ustedes quieran, y eso es una industria que mueve mucha plata, pero sin embargo hay muchas inquietudes con eso. La gente sigue como, o sea, pero está bien, está mal, o sea, pero yo, o sea, hay manes que se matan la cabeza con ese temita de que si de pronto les gustan los hombres o no les gustan, que si de pronto tienen sexo anal o no lo tienen, en fin, yo, o sea, yo creo que el sexo es una cosa muy inocente, como dice Fernando Vallejo. Fernando Vallejo dice esa frase, el sexo es inocente, y ya, el sexo es inocente, no tiene la culpa, uno lo disfruta, ya nomás, no debería uno disfrutarlo tan chiquito, yo creo que sí debería, uno es, no, hay un, sí hay un esfuerzo con la cultura, uno Vallejo a veces como que promueve eso, que los chinos desde chiquitos, no, desde tan chiquitos no, tan chiquitos los chinos teniendo sexo, no, para homosexuales, para heterosexuales, para todos, no, para todos uno debería esperar, uno está tirando esta chiquita, uno debería tener infancia, hacer las cosas que uno de niño debería hacer de niño, y ya. Entonces, por eso uno juzga cosas como que uno a los 30 años esté viendo One Piece, digamos, porque de pronto uno de la infancia no se la quitan, uno lo ponen a madurar muy temprano en la vida. Entonces, bueno, le toca a uno tener la infancia en otro te en otra temporada, será. Pero bueno, entonces, si hay un esfuerzo en la cultura, ¿por qué uno esté súper sexualizado desde muy chiquito? No, no, no. El sexo es inocente y vamos a ir a tener sexo con el que se nos dé la gana, no importa. Ya la monogamia es un esfuerzo, la gente se esfuerza por eso, pero bueno, la verdad es que el ser humano es animalista, ya. ¿En qué hacemos? Sí, por eso la cultura, la civilización, la tradición judeocristiana, grecolatina intenta como contener esa animalidad. Eso es lo que es la civilización, eso es lo que es el occidente, la contención de impulsos, de animalidades, y ya es eso es el occidente, así lo consigo. Y bueno, entonces uno de esos impulsos es el tema de la relación homosexual. Entonces, la cultura ha puesto una bota así encima, lo ha pisado así el tema de la homosexualidad, lo ha rastrillado así por el piso. Es un tema como que, bueno, o sea, hoy en día supuestamente hay liberación y que las cosas, pero eso es muy la perspectiva woke. La perspectiva de los liberales demócratas de izquierda, que aquí ya estamos liberados y que la gente ya acepta eso, la realidad es que no. La realidad es que no, hay gente que sí tiene mucho problema con eso. No sé cuál es el problema con la homosexualidad, sigue siendo muy mal vista, es lo que yo les digo. Entonces, bueno, pues ahí está, habría que, es la misma tradición, o sea, toda esa tradición judeocristiana, grecolatina, ¿ok? Esa misma tradición judía dice, por lo menos, que acostarse con un hombre como se hace con mujeres es terrible, que eso no, que eso es una de las más grandes afrentas, que eso no, así de simple, los judíos piensan eso, mucha gente es judía, mucha gente tiene esa religión y ya, pues ellos piensan que eso es terrible, así. Entonces Ben Shapiro no puede ver el cuerpo desnudo, se impacta con el espectáculo del cuerpo humano, entonces no, 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 eso también es exagerado. En fin, entonces los vaqueros de El Secreto en la Montaña, ¿sí? De Brokeback Mountain,
Esos vaqueros con sus esposas, con otras mujeres, en fin, y con sus urgencias y con sus inquietudes de experimentar la sexualidad, en fin, o sea, es una cosa como perenne que siempre pasa. Hoy en día eso se potencia muchísimo más con la pornografía, se potencia muchísimo más. Pero no podemos decir que es una cosa de esta temporada, no podemos decir que sea algo de esta época y que sea algo de las urbes, que nos pase acá a los citadinos, ¿no? No, eso es en donde ustedes quieran, eso es en donde ustedes quieran. En la profesora, vamos a, terminando, ok, tenemos a la profesora Camille Paglia, se presenta como lesbiana, sexualmente atraída a los hombres, pero que no se enamora de ellos. Vamos a hacer una cosa que se llame la cátedra Camille Paglia, así de simple. Escribió un libro que se llama Personajes Sexuales en 1990. Y bueno, de eso hemos hablado ya en el podcast. Es el episodio más escuchado, el episodio que se llama Carolina Sanín y Joy Butler. 16, 116 reproducciones. Pues no serán 1000 reproducciones, pero bueno, es el episodio más escuchado, lo que la gente más, que la gente más se ha metido a escuchar del podcast. Entonces allí hablamos del tema transgénero, del tema andrógino, de romper con el esquema binario, de Goethe, ¿ok? Entonces, Lindsay, ¿ok? El señor James Lindsay, vamos a hacer también la cátedra James Lindsay, vamos a hacer eso. James Lindsay le dice a Goethe, el poeta favorito de los marxistas. El poeta favorito de los marxistas, pero es que eso se vuelve una cosa ridícula, se vuelve una cosa de reírse uno de eso. El poeta favorito de los marxistas, ok, Goethe hizo Los sufrimientos de Werther, ok. Los sufrimientos de Werther es un personaje feminizado, le vende el alma al diablo, que hace un pacto así con el diablo, en fin, entonces eso. Ese es el Werther, un personaje más bien feminizado, en fin, la Mignon es un personaje que dice, I am a boy, I will be no girl, pero es una chica, una chica que dice, I am a boy, una chica que dice, I am boy, eso es la Mignon, como el tango de Cambalache que dice que va a Don Bosco y la Mignon, entonces, wow, eso es Goethe, entonces el poeta favorito de los marxistas, el señor Lindsay, me encantaría traducir todo lo de Lindsay. Entonces, bueno, Camille Paglia, sí, Camille Paglia, pues es otro, el Rottweiler académico, como le decían en algún tiempo ya en Estados Unidos, por esa misma presión de los sectores woke, demócratas, liberales de izquierda, la profesora Camille Paglia, están en entrevistas diciendo que a ella le da como pena, como miedo a veces hablar entre los estudiantes, porque los estudiantes entonces ya no están aceptando que, o sea, son muy sensibles, se ofenden por todo, hay que utilizar los pronombres incorrectos, en fin. Entonces, la misma profesora Camille Paglia, la misma profesora Camille Paglia que no copia, así como dice uno acá en Colombia, mucho Paglia que uno la ve en debates increíbles, o sea, la profesora Camille Paglia tiene una manera de pensar impresionante. La misma se empieza a contraer, se empieza a plegar. La misma Paglia se empieza a plegar ante estos sectores, pues sí, a estos sectores de demócratas liberales de izquierda, sí, los cuales critica el señor Lindsay, por ejemplo. ¿Por qué vamos a traducir a Lindsay? Porque Lindsay es la llave para entender eso, es la llave para entender de dónde viene todo el tema transgénero, de dónde viene el lenguaje inclusivo, un montón de locuras y tonterías en las cuales se meten las personas que uno no entiende. Y eso sale, eso, digamos, tiene expresiones también allá en Estados Unidos y nosotros como copiamos muchas cosas de allá en Estados Unidos. Muy importante entenderlo desde allá. Entonces vamos a ver, vamos a dar cátedra acá de eso, a ver qué será todo eso del tema LGBT, en fin. En fin, entonces terminando con este especial de 10 personas, 10 personajes homosexuales, hemos hablado bastante acá. Y tenemos a Freddie Mercury, ¿ok? Nació en 1946 y murió en 1991. Freddie Mercury, pero es que yo le digo a la gente que a mí no me gustaba Freddie Mercury, yo quería ser él, así le digo yo a la gente. Eso es el coro en el taller de música allá en el centro de Don Bosco. O sea, hay una profesora, sí, que montó una versión de Bohemian Rhapsody con el coro de ahí del colegio, del centro de Don Bosco. Y entonces, bueno, entonces, wow, eso era no pronunciar bien en inglés, porque bueno, lo intentaron, pero no pronunciar bien en inglés, yo sí sabía. Yo sí me sabía esa canción para arriba y para abajo, me la sabía, sabía cómo se pronunciaba, me la sabía, necesitaba aprender a cantarla, pero muy difícil, esa canción es muy difícil de cantarla. Entonces, bueno, eso se llama en español, el título es Una Rapsodia Bohemia. ¿Y qué es una rapsodia? Ahí están, por ejemplo, las rapsodias húngaras de Liszt y todo eso. Una rapsodia es una forma musical, es una composición, primero que todo es instrumental, ¿sí?
no tiene voces. Entonces, digamos, la rapsodia que hace Queen es con voces, ¿sí? En fin, entonces es instrumental, es de forma libre, es constituida por fragmentos de otras obras. Entonces, básicamente, o sea, mi podcast puede llamarse La Rapsodia Translémica, así, La Rapsodia Traductológica. Esto es un pegue ahí, digamos, de obras, autores, de textos y comentarios, de películas, de cines, de fenómenos que están por allá en el alemán, en el inglés, en el francés, en otras lenguas, cosas que me parecen muy interesantes. Creo que uno tiene que concentrarse en un solo espacio, en un solo espacio, ¿verdad? Porque si no, no, si no, uno, ¿cómo va a saber bien el alemán? ¿Uno cómo va a hacer para entender bien el alemán, saberlo bien y decir usted, wow, usted ya lo sabe bien, lo habla, en qué punto usted está para decir, wow, ya sabe bien el alemán? ¿Cuándo está uno para eso? ¿O qué? Entonces, bueno, esto es, entonces estos son autores, son textos, comentarios, esto es ilustración sobre cómo aprender bien el alemán, así es simple. ¿Cómo hago para yo para aprender bien el alemán? Así es simple. Y creo que una de las estrategias puntuales para hacer eso es traduciendo, así es simple. Entonces, esta es mi rapsodia traductológica, esta es mi rapsodia translémica, este es mi mosaico de autores y de textos y de comentarios. Y bueno, entonces esa rapsodia bohemia, ¿sí?, de Freddie Mercury tiene seis partes, tiene una introducción, tiene una balada número uno, digamos, que es con un vocal y un solo de guitarra. Después sigue la sección operística, que es cuando habla de Bishmila, ¿sí? Habla de Fígaro y entonces Will You Do the Fandango y todo eso. Después pasa una parte rock, entonces hay un aumento en la velocidad. Entonces, y bueno, sigue la parte 5, que es una balada, ¿sí? La balada número 2 es una parte vocal. Y ya eso va al final y esa es, digamos, como las partes de la rapsodia bohemia de lo que es Bohemian Rhapsody, un tema impresionante, un tema impresionante. Entonces, bueno, bonus track, ¿ok? Del programa del chiste de la peli, del programa de los chistes, ¿ok? De los chistes de traductología, bonus track, ¿ok? De chistes, entonces, el chiste de la película de Bohemian Rhapsody. El chiste de la película de Bohemian Rhapsody es que, exacto, que el productor dice que entonces como tiene seis partes, tiene introducción, dos baladas, sección operística, rock, final, mejor dicho, una cosa muy larga. Entonces dice que 6 minutos, 7 minutos, una cosa súper larga, súper extensa. Entonces ahí es cuando Rami Malek, ¿cierto?, protagonizando a Freddie Mercury, dice que él siente lástima por la mujer de él si cree que 6 minutos es una eternidad. ¿Okay? Entonces, el chiste de la película de Bohemian Rhapsody, ¿okay? Entonces, bueno, en fin, ¿la homosexualidad es un vicio, es una virtud? Pues, así queramos o no, pensamos así. Pensamos como culturas judeocristianas, grecolatinas, occidentales, alemanes, colombianos, europeos, latinos, gente que está en Estados Unidos, ¿vale? Por lo menos lo que es el occidente piensa en términos de vicios y virtudes. De que si las cosas son vicio o son virtud. Son buenas o son malas, y eso es el occidente, es la tradición grecolatina, la tradición judeocristiana, y hay un sector, hay una cosa, sí, el señor Lindsay sí tiene razón en que hay como una cosa ahí tercera, una cosa ahí como que quiere romper con los esquemas tradicionales, los esquemas occidentales, en fin, y eso pues es lo woke. Los pensamientos gnósticos y todo eso, pero es que eso es muy difícil de entender fenómenos como el hermetismo, digamos, el gnosticismo, una cosa que si uno empieza a hablar de eso y empiezan a creer que uno es que está loco, es así de simple. Eso mismo dice el señor Lindsay, que él habla de eso y atrae mucha gente que le empieza a hablar de tarot y de cosas por ahí raras. No, no, no. El man está intentando entender de dónde viene, digamos, la cosa del tema trans. Por lo menos, de dónde viene, por ejemplo, la cosa del aborto, que es el foro económico internacional, por ejemplo. O sea, eso es el señor Lindsay, por ejemplo. Es el señor Lindsay intentando entender todos esos fenómenos. Y bueno, pues hay una lectura como que tiene que ver con vainas religiosas, en fin, por eso hay que traducir a Lindsay, porque, wow, es una cosa que no entiendo aún todavía, me gustaría entenderla. Y bueno, pues no sé, yo sí salgo en defensa, en todo caso, todo lo que yo hago, todo lo que hago es en defensa de la cultura judeocristiana, grecolatina, occidental, a la cual pertenece Alemania, Colombia, cualquier país de que hable español, otro idioma occidental. En fin, somos occidentales, somos grecolatinos, somos judeocristianos. Así hayan ateos, así haya gente que crea en eso, ¿no? En fin, si hay esfuerzos
digamos, derrocar, digamos, como por no seguir con esa tradición, y eso me parece ya cuestionable. Entonces, eso es, de nuevo, es de izquierda a derecha, es así, es el paso de ser una persona muy liberal que cree que puede uno hacer todo, a empezar a cuidar las cosas, a cuidar una mata, digamos. Entonces, con mis amigos fuimos allá a la plaza de Palo Quemado, acá en Bogotá, a comprar una mata, empezamos a cuidar las barracas matas, exacto, de conservar las cosas, de no necesariamente, no se dañó la mata la otra semana, vamos por otra, así, entonces libertad, porque hay plata, y entonces compremos cosas, y no, cuidemos las vainas, también preservémoslas. En fin, es un pensamiento muy, muy tradicionalista, muy, muy conservador, de conservar las cosas. Exacto, no tan liberales. Entonces, una de las grandes narrativas del occidente, que aún todavía no ha caído, les quiero decir, o sea, una de las grandes narrativas del occidente que vamos pasando en este momento, es el paso de la izquierda a la derecha. Es así de simple. Entonces, eso lo seguiremos viendo, seguiremos hablando, haremos un libro que escribimos una canción, ¿no? Que una canción la escribiré así, que se llame De Izquierda a Derecha, ¿ok? Entonces, bueno, comentarios sobre el acontecer político, sobre las lenguas, sobre la traducción, sobre el aprendizaje de lenguas, sobre un montón de fenómenos que están por allá en otras lenguas y que por la barrera lingüística no conocemos, es así de simple. Entonces, desde los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas, los espacios de habla inglesa, de habla alemana, de habla francesa, de habla bogotana, los espacios de los autores, de los textos, de los comentarios, de las técnicas, de los procedimientos, de las estrategias, de los problemas, de las soluciones a los líos de traducción, o okay, que desde los espacios de Hattin, Rubin, de Molano Vargas, de Ian McKellen, de Milk, de Wilde, de Sanabria, de la profesora Palia, de Mercury, del cine, de la música, la literatura, del panorama político, de las palabras en otros idiomas.